¿Cómo están, bandita? Acá vengo con Felipe Jaramillo, el CEO de Cripto Informe. Vamos a hablar un poquito de tu medio de comunicación. Él, para los que no conozcan, quizás dejo en la descripción del video también, tienen un sitio web. ¿Qué más tienes? Bueno, redes sociales. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba criptoinforme, Twitter, Instagram. También tenemos una comunidad en Telegram porque pues aparte de ser un diario, intentamos también como que brindarle comunidad a las personas que nos leen. Entonces también tenemos un grupo de Telegram donde las personas pues hacen discusión sobre nuestras noticias y todo ese tema. Y también nos pueden encontrar en el canal. Tenemos un canal de Telegram también que es únicamente para noticias. Y eso es como toda la red donde nos pueden encontrar. El día de ayer, diste una conferencia. Sí. ¿Puedes contarnos ayer de qué trataba, de qué tuviste que hablar, cómo te preparas, por ejemplo? Bueno, todo lo que muchos quizás, como tú, o sueñan tener también algún medio de comunicación, ¿cómo es que hay que hacerlo? Les cuento, justo ayer estábamos hablando de la influencia que tienen los medios como el mío en el mercado. Y aparte de eso, también muchas personas me preguntaron como que cómo se hace un diario, de dónde sacar las noticias, y les expliqué que todo funciona como el periodismo tradicional. Hay que encontrar la fuente de la noticia para poder redactar algo, hacer una investigación y pues luego de eso pasar a redacción. Es un trabajo muy completo y en el que les recomendé siempre que la clave es la transparencia. Si ustedes son transparentes, sus lectores se van a tomar muy en serio el trabajo que están haciendo. He visto que estás siempre constantemente escribiendo, escribiendo. Esta es una pregunta, no sé si alguno se la hará, yo sí me la hago. ¿Cuántas notas escribís al día o cuánto sueles promediar? Bueno, les cuento, pues directamente no soy yo. En ocasiones sí, pues me inspiro y escribo algo, pero más de opinión personal. Pero detrás de Cripto Informe hay un equipo de redactores que se encarga de esto. Y en un día podemos publicar desde 5 hasta 10 o 20 notas, depende de lo que esté sucediendo al día, porque pues hay días que son turbulentos, por así decirlo, y se mueven mucho el tema de las noticias y el mercado. Y eso genera pues que haya muchísimo más contenido que brindar en esos momentos. Muy bien, hablabas algo de, comentabas de las comunidades. ¿Cómo creen que las comunidades afectan o de forma positiva o negativa quizás también en las criptomonedas, en los proyectos criptos y también en el crecimiento de un medio de comunicación como el tuyo? Bueno, nosotros lo hacemos más por brindarle un espacio a las personas que nos leen, porque encontramos que cogían nuestras notas y se iban a discutir sobre ellas en otros grupos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no les ponemos un grupo propio para que discutan aquí? Entonces creamos como ese grupo que precisamente es un grupo de discusión para que ellos como que puedan analizar y tener su propio criterio y su propia opinión sobre los análisis, noticias, opiniones, todo lo que nosotros publicamos allí. Entonces, pues la comunidad realmente es importante, aunque no es, por así decirlo, lo más necesario en un diario, pero como te digo, intentamos ser como más que lo tradicional y brindarle un espacio a las personas para que puedan dar su propia opinión. Y también algo que me gusta mucho de mi comunidad en específico es que crean sus propios análisis, sus propios, como que, ¿cómo te explico? Como que sus propios conspiraciones, hacen sus propias conspiraciones allí y todo se vuelve como una discusión y una locura allí, pero es bueno tener como ese espacio para que las personas puedan ser libres y hablar de lo que opinan. Expresar su punto de vista Exacto. y quizás ahí, bueno, de eso creo que es lo que tratan las comunidades, ¿no? De que compartir y lograr a veces obtener de otra persona lo que tú no podías Exacto. ver de un tema relacionado. Por ejemplo, algo que qué pena te robo ahí un espacito más. Uno creería que, bueno, un diario para que un grupo de conversación para que las personas estén opinando. Pero nosotros también de esos grupos cogemos mucho feedback para mejorar todos los días. Si, por ejemplo, el formato de noticias o de análisis
que estamos haciendo, vemos que no está como generando un realmente impacto en la comunidad. Ellos nos los hacen saber y nosotros no somos la voz absoluta. Nosotros intentamos siempre estar como acorde y en línea con la comunidad y con lo que ellos quieren, porque como te digo, no somos como que la verdad absoluta o se hace como decimos, no, intentamos también brindarles espacio siempre a la comunidad. Muy bien, Felipe, algo que nos quieras compartir, algo que quieras decir, como para ir finalizando, alguna reflexión a los que te están escuchando, los que te van a conocer quizás aquí en el canal. Diría que, aunque soy un medio de noticias, lo dije ayer en mi charla, la frase que más me gustó fue no confiar y siempre verificar. Aunque yo sea un medio de noticias, siempre estoy como que charlando hasta en contra de los medios de noticias porque hay muchas irregularidades en muchos. Entonces, como recomendación y reflexión, nunca se queden con lo primero que lean, siempre investiguen mucho, edúquense, que la educación es la base de todo en este mercado. Y como les digo, nunca se dejen llevar por lo primero que vean, no confíen, verifiquen. Eso sería todo y sigan al Super, sigan a Cripto Informe y aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, bandita. Felipe Jaramillo, Cripto Informe. Bye, bye. Chao, chao.